Hola, molt bona vesprada. No, no estem en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, que és el nostre escenari habitual en este temps de magazine. Estem en el plató dels estudis de Telesafor. I per què? Perquè el programa d'avui es va a dur via online fins a Amèrica Llatina, concretament fins a El Salvador. Ella estava treballant en Càritas Gandia, però ara està en El Salvador a través de la entitat FAT, que va començar treballant sobre el tema de la drogadicció, però ha ampliat les seues línies de treball, esta entitat que és més que important per ajudar a xiquets, xiquetes, també col·lectius de dones, per ajudar a eixir de situacions de vulnerabilitat. Estem parlant de Aitana Martos, té 27 anys i està ahí, en El Salvador. Aitana, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, bon dia, sí. Sí, això anava a dir. Primer que res, agrair-te el que s'hagis pues, atès. Són 7 hores de diferència en aquests moments. Ahí són, crec que vora les 7, més o menys, 7, 8. Les 8, sí, hora de desdejunar. Les 8 del matí. Aitana, tu estaves en Càritas, Gandia, treballant. Tu, en la teva formació, en llengües modernes, vas especialitzar, podríem dir, en mediadora cultural, però comenta'ns aquesta formació que has anat encaminada al tema de la cooperació. Tenies molt clar que aquest era el teu objectiu? Ara, amb el vostre permís, em passa al castellà, perquè sí. És un poc difícil, certs conceptes tècnics en sí. Valencià. Pero la verdad es que cuando yo empecé a estudiar lenguas modernas, yo ni sabía de la existencia de la cooperación ni de cómo funcionaba. Supongo que es un poco de esas opciones laborales que no se te ofrecen desde la universidad. Entonces yo simplemente estudié esa carrera porque era un tema que me apasionaba, la cultura en general, la interculturalidad, cómo de alguna manera pues, se relacionan las diferentes culturas. Y luego me especializo a través de un máster en cultura árabe en Granada y ya estando allí conozco el IPAZ, que es el Instituto de Paz de Granada, y ofrecen un máster. Justo fue el año de pandemia, que para mí era obvio que opciones laborales había pocas y que era mejor seguir formándome, por lo tanto pues decidí estudiar un segundo máster y es en este segundo máster en el que entiendo pues, un poco cómo funciona el tejido asociativo de alguna manera, sí. Cómo funcionan las ONGs y sobre todo pues, las de desarrollo. Por lo tanto, allí es cuando empecé a entender que la cooperación al desarrollo era una opción de futuro e intenté, de alguna manera, empezar a encaminarme pues, hacia que ese fuera mi futuro laboral. Claro, cooperación, desarrollo y luego también metiste en tu camino formativo cultura de la paz. Sí, cultura de paz. En específico, el tema de cómo se relaciona la cultura de paz con los derechos culturales. Yo termino ese máster y lo primero que hago con otras dos amigas que no estamos muy bien de la cabeza es abrirnos nuestra propia asociación, sí. Que se llama Liminal. Entonces, a partir de ahí también fui ganando experiencia pues, por otro camino, ¿no? Porque es bastante complicado entrar en lo que es la rueda de las asociaciones. Entonces, pues una manera de ganar experiencia directa pues es abrirte tu propia asociación y eso es lo que hicimos. Lo que pasa es que pues, somos muy pequeñas y aún no tenemos la capacidad pues, para llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo, pero sí que, por ejemplo, hicimos alguno con el Centro Cultural de España en El Salvador y fue algo que utilicé a la hora de candidarme al puesto de trabajo, que yo ya conocía el contexto porque lo había trabajado con mi asociación. Ajá. Entonces, un poco por ahí. Bueno, después de pasar por Cáritas, hace un año y medio que estás en El Salvador, un mes y medio, y vas a estar, creo que año y medio, ¿no? En febrero te fuiste a Salvador.
Sí, en febrero me fui a El Salvador. Yo estaba muy a gusto en Cáritas y desde aquí les mando un saludo a todos. Y yo ahí me estaba dedicando un poco a reactivar el tema de la cooperación, que es algo que desde Cáritas pues se está buscando hacer, pero me apareció pues una oferta laboral en el cual podía dedicarme plenamente a la cooperación, que era un poco mi objetivo. Y esto aparece en enero, a principios de enero. Y la cosa es que me dicen, si aceptas el puesto de trabajo, pues en 20 días tienes que subirte a un avión y estar en El Salvador. Y como tenía tan claro que por ahí iba el camino, pues acepté. Fue un proceso de selección bastante duro, pero cuando me ofrecieron el puesto, pues la verdad que no dudé. Y a principios de febrero pasé un par de días en Madrid, en sede, un poco para conocer la entidad y de ahí enseguida hacia aquí, hacia El Salvador. Cuéntanos, tú estás ahí en un programa, en un proyecto en el que se tratan todos esos aspectos, temas que están relacionados con la juventud, que puedan suponer un problema, creo que es para el desarrollo libre de violencias para esos jóvenes. Pero entrando más al detalle, ¿cuál es tu día a día? Porque este es el objetivo del programa, ¿no? Sí. Llevamos varios proyectos. Yo estoy asociada a uno, pero realmente pues estoy implicada tanto en la fase de formulación, que le llamamos, que es la redacción en sí del proyecto, como en la supervisión de la ejecución, digamos. La cooperación básicamente funciona con que hay un ente, una entidad que es la que va a pedir financiación a las financiadoras europeas, en este caso españolas, y esa sería FAD. Y luego tenemos los socios locales, que son las asociaciones que conocen la realidad de aquí y son las que nos dicen, mira, el problema que tenemos ahora mismo es la baja empleabilidad de mujeres o que las mujeres están sufriendo una serie de violencias y necesitan formación para identificar estas violencias. Entonces, necesito que me conviertas esto en un proyecto que podamos vender, pues por ejemplo, ahora la Generalitat. Ahora estamos justamente formulando para la Generalitat, que he de decir que es de las más duras, es de las más exigentes. Entonces, un poco mi función es esa, mi función es ser el vínculo entre las posibilidades de financiación que hay en España y la realidad de las socias locales. Por otro lado, también hago seguimiento, que digamos que es la parte menos de despacho y más bonita, que es justamente pues esas actividades que tú has redactado en una oficina de manera pues un poco aséptica, ver cómo se trasladan a la realidad, ver cómo efectivamente, por ejemplo, ahora tenemos un grupo de mujeres que están llevando a cabo emprendimientos laborales. Que suena muy grande, emprendimientos laborales, pero es algo tan sencillo como abrirte un puestecito de cactus, algo así. Entonces, ver cómo efectivamente esas mujeres que tenían muy pocas posibilidades laborales y de desarrollo, porque a lo mejor estaban en zonas rurales en las cuales el desplazamiento es muy, muy complejo, consiguen abrirse su puestecito y consiguen su autonomía económica, pues es una cosa absolutamente. Bueno, creo que tenemos algún problema de conexión con El Salvador. Bueno, pero ya, creo que Aitana, ya te estamos viendo de nuevo, recuperamos la señal, es lo que tiene, ¿no? La distancia, que son unos cuantos kilómetros. Bueno, nos estabas comentando, Aitana, que lo que te ocupa ahora, por decirlo entre comillas, de alguna forma, esa ayuda, ¿no? Esa atención a un grupo de mujeres, hablabas de cactus. Sí, cactus, la verdad es que hay muchos emprendimientos relacionados con plantas y también pues muchos alimentarios de típicos que les llaman aquí, que es pues preparación de comidas típicas, tamales, pupusas, etcétera. Y eso, emprendimientos muy pequeños, pero que pueden significar un cambio muy importante tanto para las mujeres como para las comunidades a las que pertenecen, que se llaman cantones, que serían como pues bastante más pequeño que un pueblo, unos centenares de personas. Sí, hombre, estamos hablando de El Salvador, Aitana. Yo no sé si el trabajo, la FAD, la Fundación, en este ámbito de cooperación internacional, ¿el gobierno respeta el trabajo? En la actualidad estamos en un momento extremadamente complejo. Estamos en un régimen de excepción, para empezar, desde hace un año. Por lo tanto, eso lo que provoca es que pues, se salten, digamos, muchas barreras de control en muchos sentidos. Es una situación muy compleja, ¿por qué? Porque si bien es cierto que se señala, y se señala sobre todo desde el extranjero, que se están produciendo, pues, o se sospecha que se están produciendo vulneraciones a los derechos humanos, también es cierto que es el periodo de paz
más largo que tiene este país en muchas décadas. En un lugar que estaba pues, profundamente segregado por la presencia de los pandilleros, pues por primera vez un poco las personas pueden respirar. Entonces, es un gobierno que de alguna manera es bastante hostil a la intervención de potencias extranjeras, sea a través del medio que sea, y la cooperación es un medio. Y actualmente no es que estemos sufriendo ninguna violencia directa por parte del gobierno ni que se esté impidiendo de manera directa nuestro trabajo, pero sí que, por ejemplo, nos encontramos ciertas dificultades a la hora de coordinar acciones, por ejemplo, con las alcaldías, que se dice aquí, con los ayuntamientos. Sí. No quieren verse asociados muchas veces a este tipo de asociaciones, sobre todo tienen más problemas nuestras socias locales, que de alguna manera están más identificadas, llevan una trayectoria más larga y un enfrentamiento más largo con ciertas partes del gobierno. Por lo tanto, ellas pueden tener más problemas a la hora de, pues eso, de establecer alianzas, que nosotras, que nos vemos un poco como más neutras, que no se sabe muy bien quiénes somos, que al final son españoles y hacen cosas de españoles, ¿no? Por lo Claro. tanto, eso es algo muy sutil, pero en general también se puede decir que hay un discurso oficial que va bastante en contra de las ONGs. Claro, esas entidades locales a las que tú aludías, desde el gobierno se tiene un control absoluto y vosotros sois un agente externo sobre que el presidente no tiene tanto control y ahí gusta y mucho controlar. Sí, yo no diría que hay un control absoluto hacia las asociaciones, lo que sí que hay es un cierto quizás hostigamiento, justamente porque no existe este control, ¿no? Sí. Es eso. Al final, la gran baza que se está utilizando para intentar quitar a esta persona del poder es que está vulnerando derechos humanos. Por lo tanto, cualquier asociación, cualquier parte de la sociedad civil que luche por estos derechos humanos, pues está vista un poco como algo que puede resultar conflictivo para el régimen. De todas maneras, el tema del régimen es muy complejo. Yo lo veía de una manera cuando lo empecé a conocer en España. Y una vez estando aquí lo veo de una manera totalmente distinta, porque hay muchísimo salvadoreño a favor de Bukele y es absolutamente comprensible, porque yo desde mi privilegio puedo hablar mucho de derechos humanos y pueden parecerme muy interesantes, pero una persona que lleve 40 años viviendo en la violencia cotidiana y viene alguien que le da una solución, pues quizás dice, muy bonitos los derechos humanos, pero mis derechos cotidianos los quiero también. Por lo tanto, claro. Es un tema del que es complicado pronunciarse, sobre todo siendo una persona externa, y pues eso, es un tema que se intenta evitar. O sea, aquí Sí. hay mucho de, no se habla demasiado de política. Así es, quiero que mi día a día sea tranquilo, prefiero no hablar del tema. Una cosa, Aitana, ¿cómo se queda la familia? Los amigos supongo que también, pero la familia directamente cuando la hija les dice que en 20 días me tengo que ir a El Salvador. Y justamente a El Salvador. Ajá. Pues a ver, digamos que lo aceptaron. De alguna manera ya sabían que en mis planes de futuro estaba en algún momento salir de España. Quizás ellos esperaban un sitio un poco más, más tranquilo que El Salvador. Pero digamos que más o menos ya sabían de qué pie cogeo y que antes o después era algo que iba a ocurrir. Al principio se lo tomaron con muchísima intranquilidad, porque la realidad es que la mayoría de noticias que nos llegan pues son noticias de violencia. Que es un poco, eso es algo que estudiábamos en el máster, cómo la violencia es lo que vende, ¿no? Entonces siempre que te llegan Claro. noticias de algún sitio son las cosas malas, no las cosas buenas. Sí. Por lo tanto, ese bombardeo continuo, pues de El Salvador entre los países con más homicidios del mundo, todas estas cosas un poco sensacionalistas, pues los tenían un poco preocupados. Lo que pasa es que yo vengo a El Salvador también porque una amiga mía lleva aquí un año y pico ya, Ajá. una chica de España. Entonces ella me hablaba de cómo la realidad cotidiana para alguien que viene de fuera no es una realidad marcada por la violencia. Al final yo vivo en una situación de extremo privilegio. Mi sueldo equivale a más o menos unos 6 o 7 sueldos mínimos. Por lo tanto, la zona en la que yo vivo, los barrios en los que yo me muevo, no son en los barrios en los que pueda pasar algo violento. Yo no estoy en peligro.
Es cierto que es un lugar que choca porque ves muchas armas, hay seguridad privada en cada casa, estás un poco rodeada todo el rato de esa situación de hay que estar alerta, pero a mí no me va a pasar nada. Y un poco eso es lo que intenté transmitirles a mis padres. Es una oportunidad laboral increíble, pocas veces tienes una oportunidad así de decir sí, te Sí. cogemos y ven 20 días. Y voy a estar bien porque mi realidad no es la realidad de las personas locales, entonces está tranquilo. Siguen Así sin estar es. tranquilos del todo, pero yo creo que lo llevan un poco mejor. Así es. Bueno, en Latinoamérica es un escenario de trabajo desde hace muchos años de la FAD, para quien estás tú trabajando ahora desde El Salvador. Promoción de la cultura de paz y de derecho a una vida libre de violencias para niños y adolescentes. En Nicaragua, por ejemplo, proyecto disminuye la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes a través de procesos de desarrollo personal y espacios de trabajo comunitario con enfoque intergeneracional. En el Ecuador, inserción laboral e impulso a microemprendimientos de jóvenes y mujeres en riesgo social. Y otro último ejemplo, en Bolivia, prevención del consumo de drogas y otros riesgos psicosociales en el ámbito educativo. La FAD es una fundación que está en continua evolución, con planes estratégicos que van surgiendo y creándose según la necesidad de esas nuevas realidades sociales, ¿verdad? Sí, así es. Tanto por cuáles son las necesidades de cada país como cuáles son, por ejemplo, los planes de intervención a nivel estatal que tiene España. Porque al final, por mucho que tú quieras hacer una cosa, tienes que ver cuáles son las prioridades de España Claro. en ese país. Por ejemplo, El Salvador no es un país de prioridad alta. Hay otros países que tienen una prioridad mucho, mucho mayor. Entonces, sí, la FAD ha sabido adaptarse, yo creo, muy bien a las necesidades de cada momento y entendió, pues, eso, que el único problema que podía tener la juventud no eran las drogas, tanto en España como en otros lugares. Es decir, para poder gozar, como decíamos, de una vida libre de violencias, no sé si Sí. se ha parado una vez, ¿me No, no, oís? está bien, sí, sin problemas. De una vida libre de violencias, Sí. no basta solo con que esa persona, pues eso, no se drogue, si luego pues no tiene ningún tipo de proyección de futuro, si no hay Claro. ningún tipo de oferta laboral para esta persona, si no va a poder tener un plan de vida, si no vive en un ambiente seguro. Por lo tanto, ha sabido eso, ampliar muchísimo el foco de atención y atacar a todas las cosas que puedan ser impedimentos para que los jóvenes y en especial las mujeres, por ser un grupo especialmente vulnerable, pues puedan disfrutar de una vida libre de violencias. Aitana, nos queda poco tiempo, pero esa relación con las instituciones locales, con otras entidades, ONGs, colectivos, ¿es fluida en general? Ya no solo instituciones públicas, sino también otras ONGs. ¿Estáis en contacto? Sí, las ONGs españolas que trabajamos por aquí, pues estamos en contacto. De hecho, la oficina la compartimos con Asamblea de Cooperación por la Paz. Y luego, pues con las socias locales es muy fluido. Es cierto que siempre hay que tener en cuenta, que eso es lo que estudié en la carrera y que para eso me sirvió, las diferencias culturales que hay. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque aunque hablemos un mismo idioma que es el castellano, la realidad es que es un mundo de matices diferente y un verbo que a mí me puede parecer extremadamente ingenuo, pues para la otra persona se puede escuchar como algo violento, no sé cómo decirlo muy bien. Hay que tener muchísimo cuidado con qué palabras utilizas y cómo. Hay que tener muy clara la posición en la que estamos las ONGs españolas y en general los europeos que venimos, porque se nos jerarquiza automáticamente y parece que somos entes que conocemos todo y sabemos todo, y no es así. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta toda esa serie de peculiaridades a la hora de comunicarte con tu socio e intentar, pues, que las relaciones sean siempre en la máxima horizontalidad y aprender muchísimo, porque lo que yo estoy haciendo sobre todo es aprender mucho a nivel profesional, pero sobre todo personal, especialmente en este mes que ha sido el mes de la mujer, que ha sido un mes pues muy movido, con un tipo de reivindicaciones diferentes a las que se dan en España. Yo diría que aquí hay problemas muy urgentes. No es que los problemas por los que lucha el feminismo en España no sean importantes, son muy importantes, pero los de aquí son urgentes. Por lo tanto, ha sido entender otras luchas, otras maneras de, pues eso, de resistir en el día a día de las mujeres de aquí y eso, yo siento que cada día estoy aprendiendo algo nuevo. Hasta agosto, estaba echando cuentas, hasta agosto del 2024 tienes que estar en El Salvador.
Sí, hasta agosto de 2024 estoy en El Salvador. ¿Conexiones diarias con la familia o cada X? Se intenta, nos comunicamos a través de WhatsApp todos los días y luego intento guardar los domingos por la mañana, cuando yo me levanto, que es más o menos pues esta hora allí, para hablar con ellos y para verles, que es importante. El problema es que al final pues llamas a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos y todos te preguntan lo mismo y acabas contando en la mañana del domingo 7 veces la misma historia. Lo vamos llevando. Así es. Bueno, por último, vemos durante toda la entrevista, bueno, llevas esta semana corta, vemos ese ventanal de detrás con las persianas, que la brisa está en continuo movimiento. ¿Tiempo agradable ahora ahí en El Salvador? Sí, ahora estamos, bueno, todo el año es clima tropical, entonces Sí. está sobre 20 y pico, 30 y pico, y la verdad es que aquí realmente solo hay dos estaciones, la seca y la de lluvias. Yo he tenido la suerte de llegar en la estación seca, pero a partir de más o menos mayo hay 6 meses en los que llueve todos los días, entonces También lo vas a vivir, también te toca vivirlo, esa ajá, época. para una valencianeta va a ser. Bueno, pues nada, Aitana, te agradecemos mucho que hayas encontrado este hueco a primera hora de tu mañana para compartir con nosotros esta experiencia enriquecedora en el ámbito profesional y supongo que también al 100% en el ámbito personal. ¿Tiempo libre para hacer escapadas, turismo? Sí, la verdad que sí. Ahora, Vale. por ejemplo, nos vamos a Chalatenango este fin de semana, que es un lugar precioso con cascadas. Y es una pena porque no se ve ahora, pero se ve el volcán desde aquí. O sea, todo el San Salvador está presidido por un volcán, que es el Boquerón, y lo tengo a 20 minutos. Entonces, cada vez que me aburro, me voy al volcán a pasearme. Pues envíanos alguna foto por WhatsApp de esas vistas fantásticas. Bueno, Aitana, Perfecto. un fuerte abrazo y gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Nos Un vemos. placer. Bueno, ya han visto, Aitana Martos, una jove de Gandía, está en El Salvador, realizando la seua tasca en esa cooperación a través de la entidad FAT, que ayuda a xiquets, xiquetes, dones que están en situació de vulnerabilitat. Un any i mig estarà allí en El Salvador. No res més, gràcies per acompanyar-nos, per la seua atenció, i els esperem, ja saben, en el pròxim programa.